Ya no sé qué hacer con este hijo, señor. No viene a dormir. Todo el día se la pasa en la calle haciendo maldades. Y ahora es... Estela Inda nació el 28 de junio de 1913 en Pátzcuaro, Michoacán. Debutó en 1934 en la cinta La Mujer del Puerto, a la que siguieron Corazón Bandolero y Mujeres sin Alma, hasta que en 1937 llegó su primer protagónico en la película La Mancha de Sangre. Continuó con otra sobresaliente actuación en La Noche de los Mayas de 1939. Sus siguientes trabajos ya no fueron como protagonista, pero a pesar de ello, demostró su indudable talento en historias como Amok, Bodas Trágicas y Los Olvidados. En sus últimos años de vida fue profesora de interpretación en el Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. Murió a los 82 años de edad el 7 de diciembre de 1995.